Lo que intentamos hacer es un producto de calidad, de la manera más natural posible y en plena armonía con el medio ambiente. Ecológico tiene que ser que no tiene productos químicos, que hay una relación laboral, hay una relación con el medio ambiente respetuosa, equilibrada. Es una filosofía de vida, es una forma de vivir con mucho respeto a la naturaleza, a la tierra, que al fin y al cabo es la que nos acoge, es donde vivimos. He intentado vender aquí en cercanía, en mi pueblo, en los pueblos de al lado. La mujer lo que principalmente aporta al mundo de la ganadería es su fuerza, ganas de innovar, de buscar nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas y su coraje. Hoy una mujer tiene fuerza para todo, para tener su trabajo, para cuidar a sus hijos, para atender a su hogar. Para mi calidad de vida es trabajar en la tierra. Sentirte libre y que estás haciendo lo que realmente te hace feliz. Eso todo ser humano debería de tener ese derecho a poderlo sentir. Mientras preparábamos la programación cultural del Instituto Cervantes de Lisboa para este año y para el que viene, reparamos en un proyecto que nos gustó muchísimo, que se titulaba 90 varas y que era una exposición en la que se reflexionaba y se documentaba el trabajo de una de las últimas familias que se dedica a la transhumancia en España. Y decía que nos interesó mucho no solo por el tema, sino por cómo hacía esta reflexión, por la narrativa visual que tenía, por el aliento iconográfico de sus imágenes y sobre todo por lo que había detrás de ella, que era fundamentalmente personas, estaba la memoria, estaban las raíces culturales, la identidad, nuestras fragilidades. Nos interesó mucho el proyecto, pero nos interesó aún más el mundo y la sensibilidad de la fotógrafa que lo había ideado. O sea, nos interesó muchísimo Susana Girón. Mientras pensábamos y planteábamos todo esto, pues bueno, llegó el COVID y trastocó absolutamente toda la programación. Casi toda la hemos tenido que aplazar y en algunos casos la hemos tenido que suspender. Y sobre todo lo que hemos tenido es que replantearnos radicalmente el modo en el que queríamos seguir contándonos historias y seguir dialogando con el mundo portugués, aunque fuera confinados y encerrados como estamos ahora en esta pantalla, ¿no? Y en este replanteamiento general, lo que hemos ido intentando, queríamos salvar todo, pero todo no podíamos salvar. Entonces, lo que hemos ido intentando es recuperar miradas que nos aporten algo en este camino un tanto extraño, a veces sombrío y otras veces indómito, en el que nos estamos adentrando. Y Susana Girón convinimos en que era una de esas miradas, ¿no? Y que aunque quizá no vayamos a poder exponer su exposición 90 varas, hoy sí que queríamos traerla hasta aquí, hasta el Instituto Cervantes, con otro proyecto que se adapta muchísimo más a esa cultura distanciada. Y el proyecto es Mujeres Rurales, Conciencia Ecológica, una serie de documentales en los que Susana Girón se acerca a la conciencia y al trabajo de un grupo de mujeres que han hecho del campo andaluz su modo de vida, ¿no? Mujeres que rompen de alguna forma con el estereotipo de la mujer rural, mujeres que yo creo que con su actitud vital y empresarial están dando fuerza a palabras que ahora más que nunca, yo creo que en medio de esto del COVID, pues son importantes, ¿no? Ecología, cercanía, racionalización de recursos, futuro, medio ambiente, naturaleza. Además de contar con Susana,
hemos querido también, y bueno, porque ella de alguna forma nos ha alentado a hacerlo, a que estuviera presente una de las protagonistas que es Monte Orodea, que es una ganadera ecológica. La idea, cómo hemos intentado organizar esta actividad, que para nosotros es nueva, pues bueno, la idea es un poquitín que Susana presente el proyecto. Vamos a poner un documental muy breve de 11 minutos que cuenta un poco la idea y la génesis y presenta a las protagonistas de este proyecto. Luego quizá pues podemos hablar un poquitín. Vamos a presentar, Susana va a presentar a Monte y vamos a proyectar el micro documental donde participa Monte. Y más o menos esta es la dinámica de la actividad. Pero antes de dar la palabra a Susana, sí que me gustaría pues bueno, enmarcar un poquitín el encuentro, pues dando unas pequeñas notas biográficas pues muy sucintas sobre Susana Girón. Susana es licenciada en Ciencias de actividad Física y Deportes. No me pregunten por qué, yo creo, vamos, o sea, luego ella igual nos puede decir por qué se licenció en Ciencias de Actividad Física y Deporte, y bueno, luego continuó sus estudios de fotografía y artes visuales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Reside y trabaja en Madrid y Sevilla y colabora pues bueno, con importantes medios como el New York Times, El País, la CNN, La Nación o Der Spiegel. Nos llevaría mucho tiempo resumir su trayectoria artística, y además es que yo no tengo vocación así como de Wikipedia, porque para eso está la Wikipedia y para eso está la página maravillosa que tiene Susana, donde recoge más o menos lo que es toda su trayectoria. Simplemente sí, y me gustaría señalar que, bueno, que ha realizado numerosas exposiciones individuales en Canadá, en Finlandia, en Francia, en Argentina, en España, y solo por nombrar una que se refiere al mundo de donde estamos haciendo esta actividad, que es Portugal, pues bueno, decir que participó en el Festival Encuentros de Imagen de Braga con la exposición La Catedral de Don Quijote. Respecto a premios, pues bueno, la lista también es innumerable, y entonces yo me voy a centrarme en los de los últimos años, vamos, desde el 2017. Tuvo dos menciones de honor en los Atalanta Photojournalism Awards en el 2017. En mayo del 2019 fue galardonada por los prestigiosos premios de fotografía que convoca la London Business School. El año pasado también recibió el premio Imaginera 2019 de creación documental de la Junta de Andalucía y el premio SIPA 2019 otorgado por la Siena International Photography. Además, imparte talleres de fotografía en la Fundación Telefónica, en la Universidad de Cádiz, y trabaja y colabora con instituciones como Médicos Sin Fronteras y Solidarios para el Desarrollo, entre otras. Ahora mismo, y me interesa muchísimo remarcar este aspecto, está participando en un proyecto junto con otros 7 fotógrafos que bajo el título Postales del Coronavirus documenta las historias minúsculas de la pandemia y que refleja, yo creo que muy bien, una vez más, el compromiso de Susana Girón para dar visibilidad a lo cotidiano, a las personas que habitan en él y bueno, transmitirnos, quizá no hemos estado allí, pero sí las emociones de las personas que están allí. Yo, así, esta es la primera aproximación a Susana. Yo le voy a dar la palabra para que ella, pues bueno, nos hable un poquitín de este proyecto y de cómo lo ha abordado para luego pasar al documental. De nuevo, gracias por compartir y estar aquí con todos nosotros, y esperamos que bueno, que esto sea como el inicio de un pequeño debate después, cuando al final del encuentro. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias también. Yo quería empezar dando las gracias también a ti, Iñaki, y al Instituto Cervantes de Lisboa, Olvido, por haberme invitado a este encuentro virtual y sobre todo con este proyecto, ¿no? Porque y en un momento como el que estamos, además, el que lo rural es tan importante, porque se está viviendo, cómo se está viviendo esta pandemia que estamos sufriendo en los sitios rurales, que son a la vez, se da la coyuntura, ¿no?, de que está la población más vulnerable dentro de ellas, la gente mayor, y con un poquito menos de medios para afrontarla, ¿no? Entonces creo que, y esa vuelta a lo rural que se ha hecho de alguna forma desde las ciudades, buscando esa seguridad que nos dan los entornos un poquito más aislados, ¿no? Entonces, pues creo que es importante y una gran coincidencia y casualidad que esto se pueda dar así, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso, gracias por esta invitación, también a todos los asistentes que están por ahí escuchando y también a Monte por querer acompañarme en este encuentro. Para ser honesto sobre con este trabajo en concreto con mujeres rurales, y creo que lo cual le da bastante más valor, no es un proyecto exclusivamente mío, es un proyecto colectivo. Y creo que eso también es lo bueno que tiene, ¿no? Pues siempre las cosas en conjunto crecen y tienen y se dimensionan mejor, ¿no? Tienen más valor. Este fue un proyecto que se hizo por convocatoria para la Junta de Andalucía y presentaron una licitación. Y nosotros hicimos un equipo de trabajo en el que estaba mi gran amigo y grandísimo fotógrafo y documentalista Lolo Vasco, Carmele Zoilo, que es cargo también de producción, y María Artiaga. Entonces nosotros cuatro montamos el equipo de la propuesta que presentamos a la Junta de Andalucía. Y entonces creo que el trabajo es a partes iguales, creo que entre los cuatro, cada uno aportó una cosa. Lolo y yo nos encargamos más del guión y encontrarnos con Monte, con Nieves, con Ana, con todas las mujeres. María se encargó de la edición del vídeo y la producción, y Carmel hizo toda la labor de coordinación con la Junta y toda la producción. Así es que fue un equipo que pretendíamos también que, ya que abordaba la temática femenina, fuera también un equipo compuesto por mujeres, y además que teníamos una, en este caso Lolo no lo es, pero tiene mucho vínculo y interpreta perfectamente y aparte no es que sea excluyente por ser femenino, ¿no?, de alguna forma. Y tanto Lolo como yo entendíamos perfectamente este proyecto porque nos toca muy de cerca. Lolo Vasco procede de Monasterio, de un pueblo de Badajoz, es decir, un entorno rural, y yo procedo de Huesca, de un pueblo de Granada, con lo cual lo rural nos tocaba como muy de cerca y enseguida nos entusiasmamos totalmente con el proyecto. El proyecto, lo que se trataba, lo que presentamos a la Junta, era hacer una serie de mini documentales sobre 8 iniciativas que versaran sobre 4 puntos troncales, que fueran iniciativas de mujeres que emprendían empresas o emprendían iniciativas que tenían que ver con el sector rural y con lo ecológico. Eran un poco los cuatro pilares. Y ahí se hizo un proceso de selección de las iniciativas que pensábamos que podían encajar mejor, esto en connivencia con la Junta de Andalucía, y llegamos a las 8 provincias, una por provincia andaluza, y en realidad fueron 9 mujeres, porque en la provincia de Sevilla incluimos a 2 historias, que luego veremos por qué, por aquello de una cosa que nos fascinó también a nosotros, que era lo de ganaderas en red, que es donde Monte y Nieves entraban perfectamente. Y bueno, pues al final lo que se trataba era de visibilizar esas historias, esas mujeres y esas iniciativas para incentivar a las mujeres a poder tener iniciativas en el mundo rural. Entonces, bueno, yo creo que sí que eso, lo más interesante sería ver ahora esas 8 iniciativas. Si queréis, yo os las presento un poquito así breve y ver el vídeo, y ya luego podemos hablar un poquito más en profundidad ya cuando todo el mundo pueda conocer un poquito más, ¿vale? Bueno, pues os cuento un poquito las 8 iniciativas y las 8 provincias. En Huelva, en el pueblo de Aracena, estaba Chelo Medina, con una serie de castañares ecológicos y también con ganado, con una propuesta de ganadería ecológica muy interesante. En Cazalla de la Sierra estaba tanto Monte, que está aquí con nosotros esta tarde, como Nieves, con varios proyectos de ganadería ecológica.
en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, estaba Olga Durán, bueno, sigue estando, con un proyecto también muy, muy interesante de huerta ecológica. Al igual que Rosa Medina en Córdoba, en Encinarejo, en un pueblo de Córdoba, que también tenían una propuesta de huerta ecológica. En Cogollos Vega, en Granada, teníamos a Mercedes Archilla con una propuesta de huevos ecológicos, de granja de huevo ecológico. En Cerralba, en Málaga, a Marisé Sánchez, que era un proyecto muy interesante de granja-escuela, llevar la escuela al campo, como ya decía. Y en Alcalá de la Real, con Blanca Serrano, provincia de Jaén, tenemos una historia muy bonita también de viñedo ecológico que hacía con su padre. Y ya por último, en Almería, Ana Escudero, en el pueblo de La Mojonera, con un invernadero que parece imposible, pero se consigue también una propuesta de invernadero ecológico. Entonces, bueno, estas son un poco las 8 historias, las 8 propuestas, que en realidad son 9, por las 2 de la provincia de Sevilla, y yo creo, pues bueno, que sería cuestión ahora de verlo, ¿qué os parece? De acuerdo, pues ahora vemos el documental. Venga. Perdido totalmente la esencia del ser, lo más primitivo, de lo que te da de comer, que es la tierra, ¿no? Cuando de chica viví este trabajo, era ecológico. Lo ecológico pues implica muchas cosas, porque es vivir en lo natural y entonces cuidar tu medio ambiente. Yo veo que va en auge. El futuro va a productos naturales, ecológicos, menos consumismo, porque al final yo prefiero consumir menos, pero mejor. Lo que intentamos hacer es un producto de calidad, de la manera más natural posible y en plena armonía con el medio ambiente. ¿Sabéis lo que significa la palabra ecológico? Natural, correcto. Aquí todo es natural, no hay nada artificial, ¿vale? Para mí, la palabra ecológica tiene significado, pero tiene mucho más significado lo local, la cercanía, la biodiversidad, la sostenibilidad, el recuperar semillas. Ecológico tiene que ser que no tiene productos químicos, que hay una relación laboral, hay una relación con el medio ambiente respetuosa, equilibrada. Una forma de entender la vida, de entender el contacto con la madre tierra, entender también el dejar algo mejor para nuestros hijos, porque de ahí que sea agroecológica, que todavía es más amplio que el concepto ecológico, ¿no? No solamente es producir en ecológico con insumos que estén autorizados para... No, nosotros lo vemos todo en conjunto, o sea, todo lo que es donde se desarrolla la huerta, donde nosotros vivimos, las propias gallinas que picotean entran, salen, arbolea para que fomente que los insectos auxiliares se alojen. Es una filosofía de vida, es una forma de vivir con mucho respeto a la naturaleza, a la tierra, que al fin y al cabo es la que nos acoge, es donde vivimos. La cantidad mínima de residuos en el medio y en el producto final, por supuesto. O sea, que se está cuidando todo, no gastar energía. O sea, la energía de regar la viña va a ser energía solar. Respecto al medio ambiente, a la flora, a la fauna, que va a estar en el ambiente de la viña. Una mentalidad de un producto natural, que al final pues, va a influir en la salud del consumidor. Y también en respetar la naturaleza. Empiezo a venir y empiezo a observar, empiezo a ver el ganado, empiezo a ver el campo, empiezo a ver a los hombres, al pastor trabajando, y la verdad es que empecé a engancharme. Y ella, digo, ¿me puedo ir con vosotros? Y me iba con ellos. A partir de ahí, pues me enseñaron todo. El tema de curar bicheras, cómo ahijar un borrego, ayudar a parir una oveja, arreglar las alambradas. Yo soy muy feliz aquí.
Yo desde el principio tuve claro que quería ofrecerle mi producto a gente que también tuviera una visión parecida a la mía. Entonces yo siempre he cuidado los grupos de consumo, los comedores que pertenecen a grupos de consumo, que me parecen ideas muy, muy bonitas. También he intentado vender aquí en cercanía, en mi pueblo, en los pueblos de al lado. Nuestra imagen de un producto es un producto perfecto, un tomate perfecto, una lechuga perfecta, es todo perfecto. Sin embargo, las hortalizas que salen de aquí de la huerta pues están atacadas por caracoles, por gusanos y demás. Nosotros tenemos la suerte pues que tenemos un grupo de consumidores pues que van entendiendo, le vamos mandando el correo con lo que llevan las cestas esa semana y vamos intentando transmitirle que a lo que va ocurriendo en la huerta. Entonces es necesario el tema de la educación. Campo me aporta muchísima tranquilidad. Solo mira lo que tienes alrededor, los árboles, los animales, el olor, el color, el aire que se respira y se me quita todo, me da muchísima tranquilidad. La tierra, ¿qué me aporta? Primero vida, es que es vida, ahí se resume todo, y serenidad. Cuando tú contemplas que todo vuelve a la tierra y a veces es la eterna olvidada, a mí me está aportando el reencuentro conmigo misma. En el entorno agrícola aquí está claro que el trato es mucho más con hombres, pero no sé, me siento bien, bastante valorada. Luego igual a la hora de trabajadores, los esporádicos y demás, pues sí es más complicado porque les cuesta más aceptar una mujer que le diga lo que tienen que hacer o cómo lo tiene que hacer. El espíritu de sacrificio de una mujer, yo creo que el hombre tiene un poquito menos, entonces eso te lleva a tú decir, bueno, los demás están antes que yo, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia básica. Si esta finca estuviera gestionada por hombres, posiblemente estaría gestionada de otra manera totalmente diferente. Habría más vacas, habría más cochinos en época de cochinos y todo eso porque estaría traducido todo en la rentabilidad por encima de todo lo demás, seguro que sí. La mujer lo que principalmente aporta al mundo de la ganadería es su fuerza. Sus ganas de seguir para adelante, de luchar porque ante cualquier inconveniente, cualquier problema que se presente, ahí está ella para decir no, tenemos que tirar para adelante. Aporta además ganas de innovar, de buscar nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas y su coraje. Cada vez hay más mujeres como yo que a lo mejor se han dedicado a otro tipo de profesión y ahora están buscando y están volviendo lo que es a la raíz. Entonces, ¿tenemos una formación? Sí. ¿Sabemos expresarnos? Sí. Y sabemos y reivindicamos lo que creemos que nos merecemos. Parece que este mundo que nos engloba no responde a nuestras expectativas de vida y sí que conozco mujeres, vamos, con carrera y con un buen trabajo que están volviendo al campo. Yo soy madre, mujer y emprendedora, entonces mis hijos pues sí es verdad que estarán pagando parte de este sacrificio, pero yo lo que he hecho ha sido que he educado a mis hijos de manera muy autónoma. Y luego por el tema de ser mujer, pues yo no vivo el machismo, la verdad, con mi pareja tampoco, en mi casa tampoco, yo a mi hijo lo he educado exactamente igual que a mi hija, hace lo mismo. Si yo crío a mi hijo igual que a mi hija, pues ellos ya no serán machistas.
tema de conciliación familiar realmente todavía no existe. Yo creo que queda un largo camino, porque nos guste o no, el vínculo que hay de las madres con los hijos es, por mucho que se quiera, es siempre diferente. Y yo, afortunadamente, tengo la implicación de mi pareja al 100%. Son muchas horas, concilias, pero no descansas. Hoy una mujer tiene fuerza para todo, para tener su trabajo, para cuidar a sus hijos, para atender a su hogar. Yo me considero una persona activa, trabajadora, y me gusta lo que hago. Quejarme si me quejo, porque hay que ver, pero no, arrepentirme no, que va, todo lo contrario. Si es que yo veo que esto va para adelante, como yo muchas veces digo, yo seguiré hasta que el cuerpo aguante. Y yo veo que aprendo un montón de las plantas, de los animales. Yo, si puedo elegir, me quedo en un medio rural viviendo. Sí, totalmente, vamos, es más calidad de vida. Para mí calidad de vida es trabajar en la tierra. Se ha abierto un mundo nuevo que yo ahora ya no me imagino, el no vivir en el campo, rodeada de animales, siendo ganadera. Sentirte libre, o sea, y que estás haciendo lo que realmente te hace feliz. Eso, todo ser humano debería de tener ese derecho a poderlo sentir. Bueno, a ver, os cuento un poquito. La verdad que lo que intentamos tanto Lolo Vasco como yo cuando empezamos ideamos o hicimos el guión de este trabajo fue mostrar algo con mucha autenticidad, con mucha verdad, y a la vez que fuera bastante inspirador, o sea, que pudiera ser un motor para que eso pudiera llamar y pudiera también poner en valor el trabajo que estas mujeres hacen tan, tan increíble, ¿no? Yo creo que quizá el cambio, y también fue, mucha gente cuando ve este trabajo se sorprende, es que quizá tenemos todavía el estereotipo, ¿no?, de una mujer rural que está con el pastor, que es la mujer del pastor básicamente, ¿no?, y que va con un pañuelo en la cabeza, y afortunadamente eso está cambiando poco a poco. Monte, que ahora la presentamos, sabe mucho más de eso, pero lógicamente es como una versión 2.0 de esa mujer que vuelve al entorno rural, o que continúa en el entorno rural, ¿no? Yo creo que el hilo común o los puntos en común que tienen todas ellas es son que las enlazan de alguna forma en sus iniciativas también, pero también a ellas como personas, es que son todas personas, son mujeres que tienen la mayoría estudios superiores, universitarios, y que de alguna forma deciden poner eso o ponerlo en valor en un entorno rural, lo cual me parece de un valor enorme, ¿no? Porque parece que lo rural pierde valor siempre cuando hablamos de, lo comparamos con el término ciudad o con el término urbano, ¿no? Y que además eligen ese medio rural por una total vocación hacia ese medio. También a veces es por un legado familiar. A mí la palabra legado es algo que me encanta, además marca mucho todo mi trabajo desde los comienzos. Y por eso el encontrarme casos como, por ejemplo, el de Nieves, la compañera que salía de la provincia de Sevilla con Monte, ¿no?, que ella reconstruye
una idea, o sea, una industria ganadera que tenía su abuelo, y ella, que era bailarina en París, de bailarina profesional en la Gran Ópera de París, de un día decide dejar todo eso para volver al campo a continuar con el legado ganadero de su abuelo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, esas cosas que nos vinculan con nuestro pasado, con nuestras raíces, me parecen absolutamente, absolutamente maravillosas. O es el mismo caso, por ejemplo, de Marisé, esa granja escuela que ella tiene, que se llama Josefa Mancebo, es el nombre de su madre. Y ella quiso hacer algo en un terreno que heredó de su madre para hacer poner en valor ese trabajo, y se le ocurrió hacer una granja escuela con cosas ecológicas, ¿no? con el estereotipo ecológico. Entonces, bueno, pues así podría seguir con cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo, lo que yo creo que a Lolo y a mí nos impactó, nos tradujo en más fuerza, es el compromiso que tienen ellas con un estilo de vida en el que creen totalmente. Entonces, es una forma de vivir completamente lo que ellas lo que nos están demostrando, lo que nos están enseñando, ¿no? Y al final también es un compromiso con que vamos allá de una explotación ganadera o agrícola, es un compromiso con la tierra, incluso con la sociedad en la que ellas viven, ¿no? Porque ya, bueno, ahí lo dicen un poco en el vídeo, ¿no? Esos grupos de consumo, ese invertir en gente local que trabaje en sus propias explotaciones para dar trabajo. O sea, una conciencia ecológica, pero también una conciencia social que realmente merece poner en valor, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí quien mejor nos lo puede contar en primera persona es, en este caso, pues hoy quien nos acompaña es Monte Orodea, ¿no? Que es una de las protagonistas, de esas 9 protagonistas del vídeo, y con una iniciativa en ganadería ecológica, en cerdo ibérico, súper interesante en Cazalla de la Sierra. Pues quizá, Monte, hola. Nos explicas un poquitín. Buenas tardes y, oye, gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, gracias a ustedes por haber accedido a... O sea, por haberme buscado a mí, por haber querido que fuera yo quien estuviera, y gracias por poder acercar a la gente este tipo de documentales, que la verdad que lo estaba viendo y hace ya varios años de eso, no sé, Susana, si eran 3 o 4 años. Dos años, me parecía más tiempo. Pasa el tiempo rápido. Sí. Y me ha traído muchos recuerdos porque, sobre todo, conocí a personas muy sensibles con el medio rural nuestro, como sois tú y Lolo, y personas que te admira la sensibilidad que tenéis hacia nuestra profesión, que no siempre es así. Y bueno, habéis nombrado la palabra estereotipos y demás, y yo creo que es cierto que esos estereotipos se están rompiendo, pero es curioso que las mujeres somos las mismas, seguimos teniendo las mismas inquietudes, pero ¿qué es lo que está cambiando en la sociedad para que esos estereotipos se rompan? Porque la forma de ser de las mujeres rurales siguen siendo las mismas, no ha cambiado. Y yo creo que es eso, gracias a que la sociedad va avanzando y se va dando cuenta de que hay un trabajo que estamos haciendo detrás y de la importancia que ese trabajo tiene. Y bueno, yo un poquito comentaros mi experiencia. Yo soy una persona rural, lo mismo que algunas compañeras en el vídeo han dicho. Yo me crié en el pueblo, nací en mi pueblo, estudié ingeniero técnico agrícola. Y lo estudié porque vi que era la carrera que más se adaptaba a lo que teníamos nosotros, que era una ganadería familiar. Bueno, veterinaria, pero veterinaria no, en esos momentos no. Y claro, en cuanto descubrí que existía esa carrera, dije, es lo que yo quiero estudiar. Porque yo tenía muy claro que tenía que estudiar. Mi padre de siempre me había dicho que yo tenía 3 caminos en la vida y que escogiera el que quisiera, pero desde chiquinina. Y le decía a la gente, bueno, ¿y qué caminos son esos? Y dice, no, mi hija tiene que estudiar, estudiar y seguir estudiando. Entonces yo dije, pues voy a estudiar, porque además de siempre en mi casa me han inculcado ese tipo de valores y demás, y decidí estudiar perito agrícola porque ya digo que era lo que más se adaptaba a un futuro que yo tampoco tenía claro o no veía que yo fuera a ser ganadera. O sea, yo veía la ganadería en mi casa, yo ayudaba muchísimo a mi padre de siempre, mi madre también, mi hermana,
pero yo nunca me había planteado que mi futuro fuera ser ganadera. Porque cuando vas avanzando en el tiempo, tú te das cuenta que tú lo que quieres es tener un trabajo remunerado. Y eso es algo totalmente distinto a lo que ocurre normalmente en ganadería. Y claro, yo fui estudiando y yo decía, bueno, cuando termine de estudiar tendré que buscarme un trabajo. Mi padre era el que llevaba la ganadería, yo le ayudaba mucho, sobre todo con temas de papeleo y demás, a echar de comer, todo lo que hiciera falta. Pero yo no me veía en ningún momento mi futuro como ganadera. A lo mejor lejano, pero un futuro inmediato no. De hecho, estuve trabajando en alguna empresita, alguna cosa así. Y bueno, entré a trabajar aquí. O sea, yo sí, lo que sí tenía claro es que si pudiera trabajar aquí en el pueblo mejor. Pero bueno, sabemos las condiciones que están en los pueblos muchas veces de trabajo y demás. Y más para un... Algo para un perito agrícola, que aquí no se estila tanto en el tema, que aquí lo que hay es más ganadería. Perdona, Susana, te tengo que desmentir dos cositas que has dicho. Sí. Lo que tengo en ecológico no es el cerdo ibérico, aunque yo tengo cerdo ibérico y ganado vacuno de carne, lo que sí, tengo en ecológico es el vacuno, y no estoy exactamente en Casalla, sino en El Pedroso, vale, a 15 kilómetros, o sea, son dos pueblos cercanos, pero bueno. Y entonces eso, yo estuve trabajando, entré a trabajar en una empresa, aquí en una industria, una fábrica de embutidos y demás aquí de mi pueblo, y yo pues hice mi realidad mi sueño de tener mi trabajo remunerado, con mis vacaciones, en mis vacaciones ayudaba a mi padre, mi pareja, en fin. Mi padre cae enfermo, fallece, y entonces me doy cuenta, o sea, yo ya digo que seguía ayudando a mi padre, incluso estando trabajando y demás, porque de hecho todo el sueldo que yo ganaba y demás iba para la explotación familiar, para la ganadería familiar. Y claro, cuando él fallece ya es cuando yo puedo decir que soy ganadera, porque yo en ningún momento cuando él cayó enfermo ni nada, yo nunca me planteé dejar la ganadería. O sea, nunca pensé en que yo fuera a vender el ganado. Que quien tiene un trabajo y demás dice, pues no, yo no me quiero dedicar. No, 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 yo no sabía cómo iba a tirar para adelante. Pero sabía que yo tenía que seguir con eso. Entonces, lo que hice fue reinventarme, eso fue ya con el tiempo, pero hice algunas modificaciones, porque claro, la forma de trabajar de una persona mayor no es la misma que ya los jóvenes que venimos con otras inquietudes, con otras novedades. Yo había solicitado una subvención de jóvenes agricultores, todavía junto con mi padre, para arreglar la nave de parideras de las cochinas. Y ahí fue ya cuando yo con el tiempo dije, ostras, es que soy ganadera. Es que estoy llevando la ganadería familiar. Madre mía, qué responsabilidad. Porque no es lo mismo que tú estés ayudando a que tú seas la persona que lleva el negocio familiar. Lo seguí compaginando con el trabajo en esta fábrica, gracias a la ayuda de mi hermana y de mi novio, por supuesto, si no, no hubiera podido seguir adelante. Y bueno, ahí con más dificultades, con menos, tenía todos los conocimientos que mi padre me dio, y tengo que decir que no eran conocimientos tanto técnicos, porque mi padre no era de estas personas de decir, no, esto lo tienes que hacer de esta manera, él lo hacía. Y esa manera de él enseñar, yo creo que es que es muy válida. Porque muchas veces cuando te quieren decir cómo hacer las cosas, tú te niegas un poquito a que la gente te enseñe, pero cuando estás viendo cómo alguien lo está haciendo, cómo esa persona se está levantando todos los días temprano para trabajar, cómo llueva, vente o haga el tiempo que haga, él está pendiente del ganado y él está pendiente de la familia, de que ese ganado tire para adelante porque es el sustento de la familia, pues todo eso se te va quedando grabado. Y es una cosa que en el mundo rural los jóvenes aprenden, y aprenden viendo a su familia trabajar, y aprenden todos esos valores y toda esa cultura que la familia está volcando en forma de conocimiento sin darnos cuenta. Entonces yo ahora aprecio mucho todos los esfuerzos y todo el trabajo de mi padre y también de mi madre, que ha sido un gran apoyo para él, porque mi madre era la innovadora. Y lo decía una de las compañeras en el vídeo, o creo que era yo misma, no recuerdo, pero algunas decíamos que las mujeres somos las que ante algún problema le buscamos la solución.
Yo no quiero ser feminista a ultranza, ni mucho menos, pero es cierto que el hombre es muy trabajador, pero es mucho de trabajar, trabajar, trabajar. Y las mujeres, ante los problemas, parece que nos crecemos, que le buscamos el camino. ¿Y ahora esto cómo lo hacemos? ¿Y esto de qué manera? Entonces, mi madre siempre ha sido el gran apoyo, bueno, mutuamente entre los dos, para mi padre, porque si había, hacíamos matanzas caseras cuando yo era pequeña, la que iba a vender la chacina era mi madre. Si teníamos huerto o había gallinas o teníamos una vaca de leche, ¿quién vendía? Digo, cuando era yo muy pequeña se podía vender leche de la vaca. Era mi madre la que innovaba. Y que en aquellos entonces, pues eso, una mujer se paseara con el coche por el pueblo para vender los productos y demás, pues para mí eso es una innovación. Y es lo que ahora llamamos venta directa. O sea, eso lo habían inventado nuestras madres y nuestras abuelas, la venta directa. Y los grupos de consumo que ahora se hacen a través de WhatsApp, antes era a través de las vecinas y de la gente conocida del pueblo. Y bueno, en toda esta mi andadura, ya te digo que tengo que agradecer a mi novio, a mi hermana y a todos los contactos y amigos y familia de que mi padre fue con su forma de ser y demás creando. Y habéis nombrado Ganaderas en Red, y es un grupo con el que de repente yo no, las nuevas tecnologías nada, o sea, ni WhatsApp ni nada. Me regalan un móvil nuevo, me hacen un Facebook y veo que en Facebook está Ganaderas en Red. Y digo, ostras, yo sabía que había ganaderas, que hay más mujeres ganaderas porque en mi pueblo las hay, de cierta edad, pero bueno, las hay. Y de repente dije, es que no estoy sola, es que yo quiero pertenecer a ese grupo. ¿Quiénes son? Por Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto de Ganaderas en Red? Y bueno, entro en Ganaderas en Red y a mí se me abre un mundo totalmente, totalmente distinto. De estar viviendo en el campo, porque yo de hecho, aunque vivimos muy cerquita del pueblo, pero yo vivo en el campo, entonces el contacto con las personas no era tan estrecho como alguien que vive en el pueblo y que tiene su ganadería fuera de la... de lo que es la circunscripción del pueblo de las casas. Y claro, el tener contacto con mujeres de toda España, con los mismos sentimientos, las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas alegrías que yo, es un mundo totalmente distinto. Nosotros somos un grupo que empezamos en 2015, bueno, ellas empezaron en 2015, yo me uní 2 años después, y empezamos pues eso, con un germen de mujeres que se dan cuenta de que tienen una serie de características en común. Todas somos ganaderas de ganado extensivo, totalmente ligado el ganado extensivo al mundo rural. Lo que hay en el mundo rural, por mucho que nos quieran hacer creer que el turismo y demás, es el sector primario, ganadería y agricultura, y de manera extensiva. No hay otra manera de aprovechar los recursos naturales que hay alrededor de los pueblos, si no es con la ganadería extensiva y con la ganadería ecológica o la agricultura ecológica y extensiva. Entonces, nosotros, pues eso, este germen de mujeres, de 4, 5, 7 mujeres, empezaron a ponerse en contacto unas con otras, a reunirse, a establecer una serie de pautas de trabajo, de objetivos, cosas que querían con el tiempo hacer y defender, y poquito a poco de 7 a 20, y ahora somos casi 180 mujeres en toda España, dentro de lo que es el grupo, más los miles de seguidores que tenemos en las redes sociales, que ya no sé si en Facebook vamos por 20,000+. Y bueno, ya digo, para nosotros Ganaderas en Red, todas las que entran están encantadas de encontrar mujeres que son iguales. No tenemos ningún problema entre nosotras en comentarnos, en decirnos y en apoyarnos, porque estamos abiertas a dar todas las explicaciones que tengamos que dar a las compañeras, a ayudarlas. Y, o sea, yo puedo estar hablando con una compañera de Barcelona, de Asturias, de Cantabria, de León. Cualquier problema que tenemos entre nosotras, nos ayudamos, nos apoyamos. El día que estamos cansadas decimos, por Dios, no puedo más, no soy capaz de levantarme. Y el día que tenemos una alegría porque nos ha parido perfectamente una borrega, un becerro, lo que sea, ahí estamos también para contarlo. También temas personales, por supuesto.
y funcionamos pues así, funcionamos a través de un grupo, antes era un grupo de WhatsApp, ahora trabajamos con otra herramienta que se llama Slack, que nos permite además compartimentar todas esas experiencias, pues tenemos un canal de veterinaria, un canal general, otro canal de ecológico, de formación, todos los cursillos, charlas, todo lo que vemos lo compartimos con las compañeras para que ellas se autoafirmen también y adquieran los mismos conocimientos que tenemos las demás. Y bueno, yo creo que redes como estas son muy importantes en el mundo rural porque te permiten acceder a una serie de información que muchas veces no tienes de otra manera. Yo, a través de, o sea, después de estar en Ganaderas en Red y en un grupo de jóvenes que ahora nombraré y demás, se me han abierto una serie de conocimientos y de cosas que la administración, muchas entidades te dan cursos, te dan charlas, pero siempre llegas tarde, siempre te enteras tarde, aunque estés en un sitio pequeño y demás, pero siempre terminas enterándote tarde. Bueno, yo creo que en Ganaderas en Red también funciona muy bien eso, el estarnos pues, avisando y apoyando unas a otras. Y comentabais también el tema de la ciudad con el mundo rural, pues tengo que decir que una buena parte de las compañeras vienen de la ciudad. No tenían ni idea de lo que era la ganadería, de criar una oveja, ni de trabajar en el campo, me refiero. Y bueno, para ellas el tener un grupo de mujeres como el nuestro pues les está sirviendo de mucho porque, claro, les faltan ese tipo de conocimientos, ese tipo de cosas que ellas desconocían. Pero es curioso como da igual que tengas una base familiar detrás, como es mi caso, o que decidas emprender en el mundo rural, la fuerza que tenemos y las ganas de tirar para adelante con nuestro negocio que tenemos como mujeres es impresionante. Y bueno, nombraba también el tema, habéis nombrado el tema de los jóvenes, la educación, eso es súper importante. Le tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que el mundo rural no es algo antiguo, no es algo denostado, que se puede volver a las raíces. Nosotros, bueno, yo estoy en un grupo de jóvenes de aquí de la Sierra Norte de Sevilla, se llama Somos Sierra Norte de Sevilla, y nosotros empezamos, bueno, porque había varios compañeros, varias personas que nos veíamos siempre en las mismas charlas, en los mismos cursillos y demás, que nos dábamos cuenta que ahí había un germen de gente joven que estaba siempre en lo mismo, con esas ganas de hacer cosas y de estar en el pueblo. Y decidimos crear esta asociación de jóvenes y desde entonces pues yo presumo de Ganaderas en Red y de Somos Sierra Norte. Y estamos demostrando a nuestros mayores que todo eso por lo que ellos han luchado y todo eso por lo que ellos han trabajado, que tiene continuidad y que podemos seguir adelante con eso, con prácticamente los mismos problemas que ellos están teniendo, porque por desgracia en la ganadería, en la agricultura, parece que las secuencias se siguen ocurriendo igualmente, pero estamos demostrándoles a nuestros mayores que con su ayuda, por supuesto, y con su apoyo, estamos ahí, que queremos levantar nuestros negocios familiares, que queremos innovar. Es muy importante también que no nos quedemos atrás, que las ciudades parece que progresan y el mundo rural se queda atrás. No es cierto, ahora con las nuevas tecnologías, sí que es verdad que hay muchísimos sitios todavía donde no llegan, compañeras que no pueden hacer cursos y que no pueden realizar todo aquello que quisieran porque no les llegan temas de comunicaciones por carretera, temas de empresas de transporte, y no tienen acceso todavía a toda esa tecnología o a todos esos recursos. Y bueno, ahí desde Ganaderas en Red pues estamos intentando con la administración que esto cambie, que hagan normativas más viables para nosotros, para nuestros negocios. Una de las cosas que más nos quejamos es del tema de la venta directa, todo lo farragoso que es el poder tú transformar tus productos y vender tus propios productos desde un simple, bueno, no voy a decir simple queso porque los quesos no son nada simples, pero desde una pequeña pieza de queso hasta carne, embutido, cualquier cosa, se nos hace un mundo el tema legislativo.
Y sería muy interesante pues que la administración por fin viera que en los pequeños pueblos no tenemos acceso a tantas cosas como en las ciudades y que no podemos competir de la misma manera con las producciones industriales que lo tienen todo a la mano, que tienen naves donde poder elaborar sus productos, personas que le asesoren. Nosotros estamos ahí con mucho esfuerzo, con mucho apoyo de las compañeras, porque tengo que decir que en cuanto tienes cualquier duda, cualquier cosa, ellas te dicen cómo en su comunidad autónoma lo han resuelto, y eso está permitiendo que muchas compañeras sigan esa senda de la venta directa, porque, como he dicho antes, las mujeres no nos paramos. Tenemos culillo de mal asiento y no paramos, y esta crisis del coronavirus nos ha servido a muchas para dar ese saltito que queríamos de vender nuestros propios productos. Nos hemos encontrado con una crisis, como habréis visto en los medios de comunicación, con una bajada de precios impresionante, compañeras que no podían vender sus borregos, sus becerros, sus cabritos, sus quesos, y lo que les ha servido es para decir, pues voy a empezar a venderlo de otra manera. Si lo que es la distribución normal no funciona, voy a hacer yo mi propia distribución. Habéis nombrado nombraban en el vídeo los grupos de consumo. La venta directa al final es que tú puedas transformar tu producto en tu explotación, en tu finca, en tu casa, si es necesario, teniendo por supuesto todas las medidas sanitarias y demás, y vendiéndole al consumidor. Y ahí es donde la administración no se da cuenta que nosotros somos un mundo aparte a lo que es la producción industrial. Y ahí es donde nos tendrían que echar un poco una manita. Y bueno, como digo, el tema de la educación es súper importante. Proyectos como el de la compañera de la granja escuela es primordial para que los jóvenes y los pequeños se sientan orgullosos de estar en el mundo rural. Y me quedo con una de las palabras que he visto al final del documental, que ya no lo recordaba, donde poníais cada una de las que hemos participado con una característica al lado. Y a Nieves, que yo a Nieves la tengo aquí a 15 kilómetros. Si no llega a ser por Ganaderas en Red, no la conozco. Y hablamos casi todos los días, nos apoyamos mutuamente, pues un montonazo. Y nos habéis puesto una palabra que es resistencia. Y yo creo que la mujer en el mundo rural y en el tema de ecológico, que estoy nombrando muy poco el tema ecológico, pero porque para mí ganadería extensiva y ecológico va muy parejo. Son una manera de aprovechar, como he dicho antes, pues los recursos que hay a nuestro alcance sin mermarlos y obteniendo productos de grandísima calidad, con todas sus cualidades organolépticas y demás, y con una garantía de que no tienen pues ninguna sustancia nociva ni nada. Pero esa palabra resistencia es, yo creo, lo que nos define a las mujeres. Resistencia, y decía también unas compañeras, me han enseñado la palabra resiliencia y sororidad. Son dos palabras que he aprendido en Ganaderas en Red que me gustan mucho porque definen mucho a la mujer rural. Y bueno, no sé, yo creo que ya he hablado mucho, ¿verdad? ¿Me vais a cortar? No. Perdón. No, al revés. Quizá lo que sería interesante ahora es ver cómo Susana ha plasmado su experiencia en este micro documental y luego seguimos con la conversación. Si te parece, ¿vale? Disculpadme que me haya extendido tanto, pero no, cuando nada, habla de lo que le gusta. y bueno, y estoy abierta a eso, a todas las preguntas y todo lo que queráis decir, vale. Luego durante el debate. Vale, pues vemos el documental. Ya cuando vine aquí ya se estaba en ecológico. Lo que intentamos hacer es un producto de calidad, de la manera más natural posible y en plena armonía con el medio ambiente. Me llamo Nieves Vaquero y estamos en Cazalla de la Sierra, Sevilla. En este momento estamos situados en nuestra finca familiar, nos dedicamos a la ganadería extensiva, estamos en ecológico y tenemos ganado ovino, tenemos ganado bovino y cerdos en montanera.
Y todo esto pues gracias al patrimonio que dejó mi abuelo. Empiezo a venir y empiezo a observar, empiezo a ver el ganado, empiezo a ver el campo, empiezo a ver a los hombres, al pastor trabajando, y la verdad es que empecé a engancharme. Yo ya digo, ¿me puedo ir con vosotros? A partir de ahí pues me enseñaron todo, que si el tema de curar bicheras, cómo ahijar un borrego, de repente ayudar a parir una oveja, arreglar las alambradas. Para mí, no sé, se ha abierto un mundo nuevo que yo ahora ya no me imagino, el no vivir en el campo, rodeada de animales, siendo ganadera. Mira, lo que me aporta al trabajar en la ganadería, primero es paz, mucha paz. Y yo en realidad como disfruto es estando con los animales, es estando en la naturaleza, es echándoles de comer, es vigilando que estén bien, es viendo que los borregos salgan adelante, es ahí donde yo soy feliz. Yo cuando vine yo veía que decían, bueno, esta primero mujer, luego de ciudad y no tiene ni idea de campo, ya verás tú la que nos va a organizar. Cada vez hay más mujeres como yo que a lo mejor se han dedicado a otro tipo de profesión y ahora están buscando y están volviendo lo que es a la raíz. Entonces, ¿tenemos una formación? Sí. ¿Sabemos expresarnos? Sí. Y sabemos y reivindicamos lo que creemos que nos merecemos. A ver, ganaderas en red es, yo creo que es algo que nos ha salvado, no la vida, pero sí el ánimo a muchas. Somos más de alrededor de unas 136 mujeres ganaderas de toda España que nos comunicamos a través de las redes sociales. En El Pedroso, que está a poquitos kilómetros de aquí de Cazalla, hay una compañera ganadera que se llama Monte. De hecho, fue ella, nos conocimos en diferentes ocasiones, y ella fue la que me propuso de entrar en GER, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es verdad, ya nos hemos ido quedando y es verdad que se ha ido creando una cierta amistad. Ganaderas en Red es un grupo de mujeres ganaderas que nace hace como 2 años. Tienen un primer encuentro en Madrid, por ser un sitio céntrico, y ahí es donde sientan las bases de lo que quieren que sea ganaderas en red. La manera de comunicarse en aquellos momentos, al estar tan alejadas unas de otras, pues WhatsApp. Crean un grupo de WhatsApp para ir transmitiéndose ahí pues las dudas que tenían, conocimientos, temas de legislación, y ya ahí a partir de ahí empiezan a moverse por las redes sociales, crean Facebook, que es lo que más a nosotros más nos ha impulsado a que nos conozcan. Porque claro, estamos acostumbradas a lo mejor a ser ganaderas y demás, pero no vemos muchas veces que hay más mujeres que están en nuestra misma situación. Entonces, la verdad es que es muy bonito porque compartimos diariamente todas nuestras vivencias, nuestras dudas. Ahora, por ejemplo, el camino de María de la Transhumancia. Otra compañera, Judith, también le hicimos un reportaje muy bueno. Ella nos iba mandando fotos y demás y contamos la transhumancia que tenía, y es un contacto diario. Y eso, ahora hace poco recogimos en septiembre un premio extraordinario a la excelencia de las mujeres rurales. Y para nosotros fue un orgullo, la verdad, porque ver en tan poquísimo tiempo, en 1 año y medio, 2 años que llevamos moviéndonos, que ya se nos reconozca y que sepan quiénes somos. La mujer lo que principalmente aporta al mundo de la ganadería es su fuerza, sus ganas de seguir para adelante, ganas de innovar, nuevas formas de hacer las cosas y su coraje. Aquí estamos otra vez y no sé, ahora quizá, Susana, podríamos abrir, quizás si hay alguna pregunta, alguna aportación, algo que les interese en concreto aprender. A mí me ha quedado, yo le quiero hacer una pregunta a Monte. Monte, sí, dime. No te veo, ahora te veo. Oye, así para que yo me haga una idea, ¿cuál es la dimensión de tu ganadería?
Pues mira, la parte de cerdo ibérico es pequeñita. Tenemos 30 cochinas madres, y de vacuno de carne tenemos 70 madres, divididas además en tres fincas distintas. Una que sí lo tengo en ecológico, aquí en el campo mío donde vivo, que lo tenemos más para temas, hacemos el heno ecológico y demás. Y luego estamos en una finca de pastos en común de aquí del pueblo, que no podemos hacerlo ecológico porque hay más ganaderos, pero vamos, es enteramente ecológico, que ahí es donde tenemos la mayor parte del ganado, que son unas 50 madres o así. Y bueno, yo cuando mi padre vivía teníamos más ganado, cochinas teníamos unas 50 y vacas, casi unas 20 o 25 vacas más, pero claro, yo decidí o sea, trabajar con lo que podíamos abarcar. Hicimos además muchas remodelaciones aquí en mi campo. Y una de las principales cosas era intentar depender lo mínimo posible del exterior de los insumos, pienso y forrajes principalmente. Mi padre en su día ya hacía siembra aquí de alfalfa y para mí era un poco inviable por temas técnicos sembrar alfalfa, pero bueno, arreglé todas las alambradas y demás y me dediqué a la siembra de heno para mis propios animales. O sea, intentar ser lo más autosuficiente posible. Que eso nos permite más viabilidad económica y sobre todo aprovechar al máximo todos los recursos. Como yo digo, yo hasta pastoreo las cochinas en el carril, el verde que sale en el carril, porque hay una tendencia ahora que es el manejo holístico, que es eso, que es intentar aprovechar de la mejor manera posible todos los recursos. Bueno, es mucho más complejo el manejo holístico, pero intento hacer algo similar. No ceñirme solo a no, hay que echar de comer, compro pienso, compro paja, compro heno, no, no. Ser lo más autosuficiente y cerrar el círculo con la venta directa, que es lo que ahora estoy iniciando. Y luego hay otra pregunta que, porque siempre hemos pensado en el mundo rural desde un punto de vista muy masculino, ¿no? ¿Tú has encontrado problemas para desarrollar tu trabajo o Mira, yo personalmente no, tengo que decirlo, pero porque yo he estado con mi padre de la mano siempre desde pequeña. O sea, a mí y a mi hermano nos han visto con mi padre siempre en el campo, yendo a hacer lo que hiciera falta. Entonces creo que eso también, y al ser este un pueblo pequeño, tenemos 2.500 habitantes, zona, no es, o por lo menos, no sé si es también la mentalidad de la gente de aquí. No he visto tanto esa disyuntiva, pero sí que es cierto que hay compañeras que se han encontrado con muchísimos problemas, sobre todo a la hora de vender los animales, que van y le preguntan, vale, ¿dónde está el hombre de la casa para hacer el trato? No, no, es que con quien tienes que hablar para el precio es conmigo, no es con mi marido o con mi pareja. Yo no me he encontrado, sí que es cierto que hay muchos hombres que dicen, venga, estás cargando pienso y dicen, venga, te voy a echar una mano. Y digo, no, no te preocupes, si yo puedo. Hombre, si me echan una mano, te lo agradezco, pero no por ser mujer, sino porque la fuerza no es la misma. Pero no, es cierto que yo, por lo menos personalmente, no, pero sí que es algo que tenemos, que yo apoyo a las compañeras cuando hacen cualquier campaña en ese sentido, porque creo que sí que hay todavía mucho machismo y mucho pensar que no somos válidas. Vale. Oye, y luego tenía yo otra pregunta, yo no por nada, pero otra pregunta para Susana, que era, yo viendo todo el trabajo de Susana, todo el trabajo que ha hecho en fotografía, siempre he tenido, o sea, siempre que he visto tus fotos, tenía la sensación de que aprendías algo mientras estabas trabajando. Entonces, Susana, en este proyecto, ¿qué es lo que has aprendido? Bueno, la verdad que cada proyecto, al final lo que lo conforma son personas. Al final un proyecto son personas. Y aquí pues nos encontramos con nueve personas, nueve mujeres que fueron, a mí me han hecho ser mejor, porque todas me enseñaron algo. Sobre todo un poco lo decía antes, ¿no? Al final también por la forma en la que tanto Lolo como yo, Lolo Vasco como yo abordamos el trabajo, y bueno, Monte está ahí para decirlo. Compartimos intentábamos compartir bastante tiempo con ellas. No era una cuestión de ir corriendo con una cámara, más era vídeo, no era foto, sí tampoco de foto, era más todo de vídeo, que implica otra serie
de dificultades técnicas también, pero siempre nos pusimos la base de no ir con prisa. O sea, primero que había que mantener una relación, interaccionar con esas, porque al final son mujeres, son personas, y 2 años más tarde hay unos vínculos de amistad incluso con algunas de ellas, ¿no? Te sigues llamando, sigues mandando un WhatsApp, ¿no? Y eso nos lo dieron, que con cada una de ellas pasamos 1 o 2 días sin prisa, pero trabajando sin parar, para vencer un poco esa barrera del trabajo y trascender un poquito también a lo personal. Entonces, sí, eso te da la oportunidad de aprender de cada una de ellas algo, por supuesto. Y si tuviera que resumir algo así en una frase o en algo, porque claro, de cada una te podría decir algo, ¿no? Pero lo que yo creo que define a todos, y yo creo que hablo tanto en nombre de Lolo como el mío, sería la palabra compromiso. O sea, el compromiso que ellas tienen con... Porque trascienden, yo creo que trasciende lo puramente la propia explotación ganadera o ecológica, o sea, o agrícola. Al final tienen un compromiso con la tierra y con unos valores, y de alguna forma yo percibía en muchas de ellas, o yo creo que en todas, que ellas querían compartir ese aprendizaje o ese legado o eso, lo que tuvieran, con el resto. No solamente Ganaderas en Red es una muestra de eso, pero también, por ejemplo, el ejemplo de Rosa, ¿no? En Córdoba, en el Cinarejo, en la que ella, que se dedicaba al tema de una huerta ecológica, conservaba semillas para luego compartirlas y que no se perdieran. Semillas de plantas que estaban a punto como de desaparecer o que ya no se estiraban tanto, ¿no? Y ella se dedicaba a conservarlas en tarritos perfectamente para su conservación, con el tema de poder compartirlas con otros agricultores en el futuro. O sea, no quedártelo y verlo como una competencia, sino como una especie de legado para los demás. Y esa generosidad y ese compromiso con la sociedad y con en lo social, lo percibimos en todo. Y yo creo que para mí ese es uno de los mayores aprendizajes que a mí me quedó de este trabajo. Bueno, no sé si alguno de los participantes quiere preguntar o aportar algo. Bueno, felicitar a Susana por el documental tan bueno que ha hecho sobre el mundo rural y sobre todo la parte ecológica. Y preguntarle a Monte, me gustaría saber cómo realizan esa venta directa, si es a través de mataderos o lo hacen ya con personas, o sea, un poco si es igual o parecido a lo que se hace con todo lo que son las verduras, todo lo que procede de la huerta, es decir, los grupos de consumo, si funciona igual o no, y sobre todo saber la reacción de las personas, cómo lo ven, eso de que haya una venta directa, de que no haya intermediarios, de que aunque se pague un poco más, pero que se le esté dando ya la idea de que, bueno, que es un producto de primera calidad y que además es ecológico, ¿no? Y claro, y luego también un poco supongo yo que deben de tener una lucha constante con todo lo que es la normativa. Bueno, que me explicase un poco eso. Gracias. Pues mira, Rosa, sí, es muy similar a como tú dices con la verdura, con el hándicap o el inconveniente de que estamos hablando de productos que muchas veces necesitan frío. O sea, eso es un paso más. El tema de la venta directa depende también mucho de la comunidad autónoma, porque esa es otra de las trabas que tenemos, que de una comunidad a otra varían la normativa. Hay dos formas de hacerlo. Por un lado están los sitios o los mataderos que ellos mismos nos pueden hacer. Te voy a hablar de la parte de la carne, que es lo que más conozco. El tema de quesos y productos lácteos va por un camino distinto. Los productos lácteos pues los fabrican cada una en su... Bueno, su fábrica no, en su pequeño obrador, y realizan la venta directa pues a través de o bien grupos de consumo, personas que han conocido de distinta manera por diversos medios. Nosotros con el tema de la carne, hay mataderos, como digo, que sí te hacen, aparte de la matanza del animal, te hacen el despiece y el envasado de los productos, y con esa misma etiqueta que ellos te dan, tú ya puedes hacer la venta. Te tienes que dar de alta, eso sí, como distribuidor o vendedor, por decirlo de alguna manera,
pero luego hay otros mataderos, como nos pasa a nosotros aquí en nuestra zona, que no te hacen ese despiece, o el despiece que te hacen es muy somero. Entonces hay compañeras que sí tienen sus instalaciones adecuadas para hacer ellas el despiece, la presentación del producto, el fileteado, el envasado al vacío y demás, con todo lo que eso conlleva de normativa, como tú dices, y todo. Yo he tenido la suerte de que aquí también en Cazalla tengo una compañera que se llama Carmen, que ella ha luchado mucho y ha trabajado mucho para conseguir tener un pequeño obrador y una pequeñita sala de despiece, porque ya lo tiene también en ecológico. Ella tiene cerdo ibérico también, ovino y caprino. Entonces hace sus quesos, bueno, y tiene luego huerta, en fin, ya le añade muchos productos más y cierra mucho más el círculo. Entonces ella nos hemos asociado, entre comillas. Ella lo único que no tenía era ternera, y yo sí tengo ternera ecológica. Entonces me propuso que vender y demás. Llevamos hasta ahora tres experiencias hechas. Vamos a seguir adelante, estamos poco a poco vendiendo y abriendo mercado de la ternera. Pero como ofrecemos, lo que tú me preguntas, bueno, todo va a eso, a grupos de consumo que ya conoce y personas particulares, porque ella tiene también turismo rural y decide hacer hace unos años jornadas de puertas abiertas. O sea, ella ofrece su campo y sus instalaciones a todos los que quieran ir, y después la posibilidad gratuitamente, y luego la posibilidad de vender el producto. Entonces, lo que tú me preguntas, ahí se genera una cercanía con el consumidor bestial. O sea, el que tú le estés enseñando a la persona cómo se produce ese alimento, cómo tiene allí la huerta en la que hace sus pistos, que luego combina con recetas de carne y demás, es una manera de acercar también la ciudad al pueblo, y no solamente con un camping o con un campamento donde haces dos o tres actividades, no, le estás enseñando tu trabajo, y eso la persona, la verdad, es que lo aprecia muchísimo. El tener ese contacto, y luego es que están probando lo que están comiendo, lo que están viendo. No tiene nada que ver, por supuesto, con la carne que vamos a un supermercado a comprar, que es industrial, que no sabes ni cómo se ha hecho. Os parecerá mentira, pero no he comido ternera, porque no comemos más cerdo en mi casa, no he comido ternera hasta hace poco, porque, hombre, un animal, una ternera, es mucha carne. Y ya cuando empecé con Carmen, es cuando me he dado cuenta, digo, es que esto es ternera. No lo que yo las pocas veces que he comprado en la tienda, he comprado en la tienda. Y sobre todo, el contacto con el consumidor lo que te permite es darle un producto adaptado a sus necesidades. Que te puedan decir, oye, ¿cómo estaba? Yo he vendido ternera ahora con Carmen y le hemos preguntado, ¿qué te ha parecido? Pues mira, es muy tierna. ¿Por qué? Porque la hemos madurado, le hemos dado en el matadero una maduración de 15 días que aquí en Andalucía no se estila. Que te pueda decir qué es lo que has sentido con ese producto para tú mejorar y ofrecerle mejor precio, mejor calidad y todo. También existen un poco las redes de distribución, pero bueno, ya el contacto no es tan directo. Es cierto que es mucho trabajo, porque Carmen lleva un trabajo detrás impresionante, teniendo que organizar todos los pedidos y demás. Pero el que tú le puedas llevar directamente con tu propio vehículo frigorífico el pedido al cliente, eso lo aprecian muchísimo. Es un mundo totalmente distinto a las ventas que está. Y no es más caro, porque muchas veces piensas, no, es que no es más caro que lo que te vayas a encontrar en la tienda, la verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna? Ana. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para Susana. Susana, he visto que el tema humanitario, los niños, ancianos, mujeres, todos esos márgenes tienen una especial relevancia en tu obra. Y lo haces con... Me ha gustado mucho, no conocía tu obra y estaba a raíz de este evento, he estado mirando y investigando un poco lo que hacías. Y me ha gustado mucho esa mirada tan, tan humana, tan, tan real, pero sin sobrecargar. Y a la vez encuentras la belleza en lugares en los que no es evidente. Me parece que ese es un equilibrio muy complicado, muy complejo, y me preguntaba cómo consigues disparar la cámara en el momento preciso para alcanzar ese equilibrio. Gracias. Qué difícil. Nada, gracias por preguntar.
No sé, mira, yo lo que hago es fotografía documental, el 99% del trabajo que hago, y yo creo que al final cada uno, cada fotógrafo, tiene una forma muy personal de relacionarse con los temas que decide poner el foco. Yo, por lo que sea, tengo una tendencia natural a buscar siempre en mi entorno pequeñas historias. Me apasiona el pensar que hay grandes historias por contar que están en el entorno más cercano hacia nosotros. Es como una especie como de reivindicar que lo ordinario, lo más cercano, es tremendamente trascendente e importante. O sea, y entonces ahí siempre estoy como una especie de radar en la que atraigo esas historias y esas historias me atraen. Es como una especie de llamada mutua hacia unos a otros. Mi radar siempre está buscando esas pequeñas historias y alguna forma, no sé por qué, me llaman, ¿no? Al final las historias que realmente me importan suelen ser pequeñas, fuera del foco de la actualidad, porque cuando vas con demasiada actualidad hay prisa. Y yo no puedo fotografiar o no puedo trabajar desde la urgencia, desde la prisa, porque necesito conocer qué está pasando al otro lado, necesito interactuar, necesito establecer vínculos con esas personas. ¿Cómo lo consigo? Pues no lo sé. Al final es algo que me sale un poco de dentro. No, lo que intento siempre es trabajar con mucha honestidad y con mucha verdad. No creo que hay mucho más, y contarlo lo mejor que sé y volver a los sitios. Muchas veces cuando ves parte de mis trabajos, claro, lo que hay ahí es muy, como cualquier fotógrafo, es muchas horas de trabajo, pero yo me planteo los trabajos, normalmente los proyectos a largo plazo. Yo creo que nunca sería una buena fotógrafa de prensa, en el sentido de actualidad, porque todo pasa demasiado rápido y yo soy más lenta. Necesito esos vínculos, un poco que te decía un poco antes. Y al final vuelvo y vuelvo y vuelvo otra vez. El tema de la transhumancia, por ejemplo, que antes Iñaki 90 varas, el proyecto, yo lo comencé en 2015 y llegué antes de ayer, ¿no? De volver después de 6 años otra vez con los mismos pastores, a las mismas veredas, a seguir caminando con ellos en esa... Y eso al final lo que hace es que yo voy encontrándome amigos. Empiezo con desconocidos, pero acabo estableciendo unos lazos muy... muy mágicos con casi todos los temas en los que documento. Y eso al final me genera una cercanía que de alguna forma valoro y agradezco que lo percibas en las imágenes, porque es lo que más pretendo. Que al final las sensaciones que yo percibo, que yo tengo en esas cañadas reales o fotografiando atletas veteranos en sus competiciones, al final eso a mí me genera unas sensaciones personales, unas emociones. Y todo mi interés y toda mi fuerza y mi pasión está puesto en que yo sea capaz de traducir esas emociones en imágenes. No sé si lo consigo o no, pero de verdad que es lo único que es mi esfuerzo entero va ahí. Pero trabajo mucho por instinto, ¿eh? También. Trabajo mucho, es verdad, pero dejo también que el instinto ahí me lleve por esos caminos. No sé si te he contestado. Yo creo que... Muchas gracias, Susana. Estaba Carmen, quería hacer alguna pregunta, y luego María Fernanda, que me ha pedido que la haga yo porque no le funciona el micrófono. Entonces, después de Carmen, preguntaré a María Fernanda lo que me pides. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, daros las gracias a Cervantes Lisboa por permitirnos este lujazo, porque yo vivo en Elche, Alicante, y para mí ir a Lisboa ahora pues está complicado. Hola, Susana, ¿qué tal? Hola, Carmen. La pregunta que yo iba a hacer, creo que ya la ha contestado Susana, que era la que la ha hecho a Nadie, que iba un poco por ese pulso, por esa pulsión que tienes tú a la hora de abordar tus trabajos, ¿no? Que tú hablas de verdad, de honestidad. Y que sí que me gustaría, porque además tengo empeño personal en ello, que hablaras un poquito de ese inicio, de esos legados y cómo realmente la palabra legado sí que recorre mucho tu trabajo, cómo siempre fotografías historias que tienen que ver con gente que deja huella y que es muy respetuosa con su herencia y con el legado a las siguientes generaciones. Solamente eso, gracias.
Bueno, Carmen es que maneja información privilegiada. Carmen y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en la Universidad de Elche. Ella era profesora mía, bueno, es profesora, era en aquel entonces profesora mía de fotografía, cuando yo me empezaba a iniciar un poco en esto, en la Universidad Miguel Hernández. Y cuando yo empecé mi primer trabajo fotográfico, un poco serio, fue mi trabajo de fin de curso, de fin de experto universitario en la Universidad de Elche, y cuando me planteaba qué trabajo hacer, pues yo recurrí instintivamente a lo que tenía más cercano, que era mi familia. Entonces hice una mirada a mis legados, a la propia memoria de mi abuela, de mis tías, incluso de mi madre, bueno, incluso no, de mi madre también, e intentando buscar ahí qué cosas podían permanecer en mí después del tránsito un poco generacional que había pasado, ¿no? Ese legado me ha marcado siempre y es algo que lo tengo claro. O sea, creo que si algo, no tengo mucha trayectoria, aunque Iñaki diga lo contrario todavía, me considero que estoy empezando casi, pero si algo creo que define mi trabajo hasta desde que empecé, desde ese primer trabajo universitario con el trabajo de mi familia hasta hoy, es la palabra legado, porque incluso los temas que han venido después, que no tienen que ver tanto con mi familia, siempre he seguido buscando historias en entornos cercanos y casi siempre el denominador común que se dan esas historias, y tú, Carmen, bien lo sabes, es me interesan las personas que tienen algo que dejar también. Me interesa muchísimo, concibo la fotografía como una especie de herramienta para esparcir un poco esperanza, ¿no? Al final, esa misma esperanza que yo veo en esas historias, al final creo que cuando tú la difundes, que es lo que hacemos como fotoperiodistas o fotodocumentalistas, pues al final genera esperanza. Creo que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Si siempre documentamos lo más duro y lo peor, pues al final generas un poco lo mismo, ¿no? Entonces, intento abordar esos legados a personas que hacen algo importante, interesante, y que de alguna forma también creo que hay que conservar, hay que reivindicar su valor y que hay que conservar. Y ahí está esa transhumancia, están esos legados de mi madre y de mis tías, está la Catedral de Don Quijote, está siempre, hay una reivindicación del valor que tiene ese legado y que de alguna forma necesita que lo protejamos de alguna forma, ¿no? Porque además nos hace mejores. A mí por hacerlo, porque me considero una grandísima afortunada por poderme dedicar a esta profesión, que no pienso que no hay una profesión más maravillosa que esta. Lo siento, Monte, por la tuya, que también es muy bonita. Pero la mía es muy chula también. Y al final, bueno, pues me encanta pensar eso, ¿no? Que de alguna forma con nuestros proyectos nos lleva... Además, creo que es justo, porque nos llevamos algo. Yo me he llevado algo de Monte, me he llevado algo de Justo Gallego cuando construía esa catedral, de Antonio y María, esos pastores transhumantes, me han aportado tanto a nivel personal y profesional también, pero me quedo más con lo personal, que creo que es de justicia que también hay que devolver eso a ellos y al mundo de alguna forma, ¿eh? No creo que sea nada extraordinario, creo que es algo justo de alguna forma. No sé si te he contestado, Carmen, o no. Pero vamos, bueno. esos primeros legados, ese trabajo para mí es una referencia que me encanta revisitar de vez en cuando, mi primer trabajo, que para mí fue un trabajo de clase y que luego se convirtió en algo que me ha traído hasta aquí. Y me ha marcado el terreno y el camino constantemente desde el principio que me estoy dedicando a esto. Y gracias también por ti a eso, Carmen, porque tú contribuiste mucho a eso. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas. Una sí. La tienes, que se la vas a hacer sí. Tú, Olvido. La tengo yo, pero de paso, ya que tengo el micrófono, sí. Pues quería agradecer muchísimo a nuestras dos invitadas de hoy su participación. Bueno, a mí debo decir que yo, Susana Girón, desde que la descubrí, y ella lo sabe porque le he echado muchos piropos, aunque no nos conocemos personalmente, pero ella lo sabe, me parece que es un trabajo extraordinario.
Y en cuanto a esto de mujeres rurales, que cuando yo también lo vi en tu página web, aparte es que me parece pura poesía, o sea, me parecen todos los capítulos y quiero recomendaros que veáis todos los capítulos porque hemos elegido este resumen. Yo le pedí a Susana que como no teníamos mucho tiempo, pues que a ver si... Y me dice, tengo un resumen de todos. Digo, ah, pues mira, ponemos el resumen. Pero que yo creo que merece la pena que se vean todos independientemente los 8 que están en tu página web. A mí me parecen pura poesía, me parecen además inspiradores para las nuevas generaciones. Quería comentarle a Monte una cosa, y es que has hablado de la educación, y en los momentos en los que estamos con esta pandemia, muchos de nosotros vivimos en grandes ciudades y lo estamos pasando mal. Creo que la gente que está en el campo lo está pasando mal por otras razones, por la incertidumbre del futuro, pero lo está pasando mejor, digamos, en la vida cotidiana de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces yo creo que muchos de los que estamos en las ciudades nos estamos planteando que esta vida tiene que cambiar, o sea, que no podemos seguir superpoblando las ciudades del mundo. Está demostrado además que esta pandemia precisamente lo que ha dañado son las ciudades porque está relacionado con la contaminación y todo esto. Bueno, la cosa que yo quería decir es que creo que la educación es básica, la educación de los jóvenes, como tú has dicho, y de los adolescentes, y que la gente elija carreras para poder volver. Y en España se ha hablado mucho de la España vaciada, llevamos ya meses y años hablando de eso y diciendo que nos daban casas gratis y tal, pero claro, la gente no se va a los pueblos porque ahí no hay nada que hacer, o sea, no se promueve verdaderamente desde las instituciones y desde los que tienen el poder político la manera de ir. Entonces yo quería preguntaros a las dos, porque Susana también conoce muy bien el mundo rural, pero sobre todo a Monte, que me digáis o que nos digáis en pocas palabras ¿qué tendrían que hacer los poderes políticos para fomentar, aparte de la educación? O sea, ¿cómo se podría facilitar el que las personas que no quieren vivir en las ciudades, que van a decidir ahora cuál va a ser su futuro, se orientaran hacia un retorno a los orígenes, como habéis hecho muchas de las mujeres rurales que estáis trabajando ahí? Esa es mi pregunta. Yo antes de eso quería deciros la pregunta de María Fernanda, que es que cómo os relacionáis, está relacionada con la mía también, porque ella pregunta que cómo os relacionáis las mujeres rurales con la gran ciudad. Y bueno, pues nada, y agradeceros muchísimo, de verdad, o sea, yo estoy emocionada. A mí los capítulos de la serie esta me parecen pura poesía, o sea, me parecen, están perfectamente realizados, que dan una idea muy buena y sobre todo te animan muchísimo, ¿sabes? Te animan en un momento un poco depresivo. Yo, cuando los vi, vamos, a mí me subió el ánimo un montón. Así que muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues no sé, Susana, ¿contestas tú primero, si quieres? O... ¿Te dejas a mí? Sí, sí, venga. Te doy el honor. Vas tú mejor, ¿no? Tú sabes más. Bueno, pues mira, lo primero que comentas eso de que parece que ahora mucha gente quiere volver al pueblo y demás. Y yo, sinceramente... quiero que la gente conozca lo que es la vida rural, que vengan a esta España vaciada y demás, pero me da miedo. Me da miedo porque el ser humano es muy extremista y pasamos de no querer saber nada del pueblo más que para ir de vacaciones a venga, voy a ir a Mansalva y hay que hacerlo de una manera un poquito reglada, con conciencia y con educación. Nosotros ahora estamos viendo aquí en nuestros pueblos cómo por temas de movilidad de la provincia de Sevilla no puede salir. Entonces, estos fines de semana que ya la gente de la ciudad puede venir al pueblo, estamos viendo verdaderas barbaridades. O sea, basura por todos sitios, gente por todos lados, sin ningún control. Y la verdad es que por esa parte me da bastante miedo de que nos convirtamos tanto en una moda que ahora se vacíen las ciudades y los de los pueblos tengamos que ir a las ciudades a vivir porque no encontremos nuestro propio sitio aquí. Eso no quiere decir, por supuesto, que quien quiera venir, venga, pero venga sabiendo a lo que viene al pueblo. Por eso hablabas viene, pues, de educación, Monte, por eso hablabas exacto. De educación, porque eso es lo fundamental, ¿sabes? Exactamente. Entonces, ¿qué pueden hacer las administraciones? Exacto. Pues lo primero... que también nosotros, los que estamos en el mundo rural, estemos abiertos a enseñar a esa gente, a esas personas que quieren venir aquí, con qué se van a encontrar, que les ayudemos en todo lo posible,
porque la administración sabemos que por mucho que queramos va a poner medios, pero también van a ser medios con muchas trabas. Entonces, en nosotros está el ayudar a esas personas que nos interesa y nos conviene y nos viene bien el que tengamos gente que esté haciendo iniciativas nuevas, porque ahí se establecen muchas sinergias, se establece mucha colaboración unos con otros, y eso siempre es bueno. Pero ya digo, de una manera arreglada y regulada. Y sabiendo cada uno, es que yo ahora me voy a ir a vivir al pueblo y voy a montar. No, señores, es que hacerlo con un poquito de cabeza también y sabiendo que al fin y al cabo es un negocio lo que vais a montar. Y la administración, sobre todo, facilitando las cosas, sobre todo el tema normativa, tema de papeleo. Eso es ya farragoso, pues más cuando haya aquí 5 o 6 familias más en cada pueblo queriendo montar algo. Sobre todo, ya digo, yo creo que es más la ayuda que puede hacer la administración es en el tema de papeleo. Y bueno, de papeleo, de que no haya tanta burocracia como nosotros le llamamos, que no tengamos tantos requisitos para montar cualquier negocio o cualquier empresa, y sobre todo temas digitales, que estamos en la era digital, y hay pueblos aquí en mi zona a 20 minutos que es que no tienen cobertura, que hay compañeras mías que están vendiendo jamones y se tienen que ir al pueblo de al lado para saber cómo van los pedidos. ¿Cómo va a competir esa muchacha con una gran industria, con un 5J? Le cuesta trabajo y es un sobreesfuerzo que no paga la administración. Y ni el cuando al consumidor le dice, no, es que mi jamón vale 50 euros más que ese. ¿Por qué? Ah, porque es que yo vivo en un pueblo. Y eso el consumidor no se da cuenta. Ahora sí, ahora parece que nos están viendo de otra manera. Pero bueno, yo creo que poquito a poco se andará y sobre todo mucha educación y mucha colaboración entre nosotros. Y el tema de la relación con la ciudad, que he visto por ahí una pregunta de cómo me relaciono yo con la ciudad, directamente no me relaciono, os lo digo en serio. Yo terminé de estudiar, no tengo nada en contra de la ciudad, no es que no me relacione porque tenga nada en contra de la ciudad, al contrario, yo creo que si tuviera que haber hecho mi vida en la ciudad me hubiera adaptado perfectamente, pero es que aquí en mi pueblo tengo todo lo que necesito. A lo único que voy a Sevilla es al médico, a alguna especialidad. Para lo demás, hombre, tengo la suerte de que mi pueblo, como he dicho, no es pequeño. Son 2.500 habitantes, aquí cerca tenemos otro de 3 o 4.000 habitantes. Entonces tenemos tiendas, comercios. ¿Que no tenemos el ocio que hay en Sevilla? Bueno, pues cuando yo necesite ir alguna vez al teatro, voy a Sevilla. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Es que por desgracia los trabajos nuestros no son como para decir, no sé, yo creo que nos hemos acostumbrado, o yo por lo menos personalmente me he acostumbrado tanto a no poder salir y no poder hacer vida social en ese sentido, que tampoco echo en falta, yo tengo aquí a mi alrededor todo lo que necesito. Y es cierto también lo que tú dices, la vida durante estos días del confinamiento en el campo es totalmente distinta. A mí me decía mi cuñado que vive en un pueblo en Huelva, pero que has ido a comprar tal pieza o tal cosa, digo, claro, yo es que tengo un salvoconducto que se llama libro ganadero. Entonces, con mi libro ganadero, yo puedo ir al pueblo de al lado a comprar un bebedero que me haga falta para mis animales o una pieza. Y es cierto que la libertad que hemos tenido nosotros, ojalá lo hubierais podido tener los que estáis en la gran ciudad y yo me hubiera cambiado por ustedes, porque no entiendo cómo habéis podido aguantar tanto tiempo ahí encerrados, la verdad os lo digo. Y os admiro a la gente de ciudad por eso. Pero bueno, yo es que ya digo, tengo todo lo que necesito a mi alrededor y estoy a una hora de Sevilla y si en algún momento tengo que ir allí, pues voy, pero intento lo menos posible. Hay compañeras que no tienen esa suerte, que están en zonas muchísimo más aisladas, con muchísima más falta de recursos, de médicos. Aquí yo tengo médicos todos los días, hay compañeras que va el médico allí una vez o dos en semana, y eso también la administración lo tiene que ver y tiene que ayudar a esas zonas mucho más despobladas que donde yo me encuentro. Muchas gracias, Monte. Y yo no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, sí, Iñaki, yo tenía una. Y luego sí. Sí, y luego yo iba a proponer que nos hablara un poco del proyecto que sí. Del último proyecto en donde ha estado trabajando Susana, ¿no? Por parte de Azucena, que quiere saber por qué Susana estudiaste lo que estudiaste.
Vamos a intentar ser breve. Pues mira, te lo voy a contar con muy fácil. Yo cuando era muy chiquitilla, tenía, desde que me acuerdo, yo siempre que decía a mis padres, ¿qué quieres para los Reyes Magos? Escribe la carta. Yo siempre decía, quiero una bicicleta y una cámara de fotos. Y entonces a los 5 años me llegó la bicicleta, entonces empecé a hacer deporte antes que hacer fotos. Entonces yo creo que va por ahí. Yo desde que era pequeña tenía siempre la fijación por el deporte y por la fotografía, pero a primera instancia me entró antes el deporte, no sé por qué, y estudié INEF, Educación Física, totalmente apasionada por aquello. Pero la inquietud fotográfica estaba ahí, yo hacía fotos de mi familia siempre, todo el dinero que me daba mi padre de la paga semanal, eso que se estiraba tanto antes, me lo gastaba en comprar carretes de fotos para hacer fotos de mi pueblo, de la Semana Santa, de los pasos de Semana Santa, las reuniones familiares de las comidas, las tal, las cual, la Alhambra de Granada, por allí, lo que todo era por ahí. Y hasta que un día dije, voy a hacer un curso de fotografía ya solo por... Ya era mayor, ya tengo el mayor, que ya era grandecilla, ¿no? Ya tenía mis 24, 25 años. Dije, voy a tener un curso de fotografía ya por aprender a manejar la cámara, que no sé manejarla, solo sé disparar en automático. Y entonces ahí dije, ¿pero qué estaba haciendo, Dios? Esto como cuando, siempre lo explico así, ¿no? Es como cuando te enamoras. Tienes un amor al que quieres, pero de pronto estás enamorado de otro que quieres más. No es que este no le quieras, es que este le quieres más, ¿no? Pues es una cosa así. Entonces me sigue que el deporte, sigo corriendo todos los días a diario, corro un montón y tal, pero ahí la fotografía ha ganado claramente la partida y fue cuando decidí volver a estudiar fotografía en la Universidad Miguel Hernández, que antes la nombrábamos, y ahí dije, bueno, pues quiero darme la oportunidad de poder intentar por lo menos sacar esto adelante porque lo que me mueve la fotografía y lo que me aporta a nivel personal, con muy poquitas cosas en la vida, lo he sentido y lo siento así. Entonces, pues, no había otra. Digo, 25 años y una vez... Y esta pasión por algo se tiene una vez en la vida, o sea, que hay que apostar. Y eso hice. Y de momento, aquí seguimos. Gracias. Bueno, pues... No sé, Iñaki, y queríamos, si no hay ninguna pregunta más, queríamos que nos contaras un poco el proyecto porque es de actualidad, de tremenda actualidad, ¿no? El proyecto en el que has estado trabajando, que acabas de terminarlo, además, ayer, ¿no? Hemos acabado la primera parte, hemos acabado la toma fotográfica. Esto es un proyecto que nos embarcamos en el mismo día que se decretaba el estado de alarma. Manu Bravo es un gran fotógrafo, bueno, yo creo que no hace falta que presente a Manu, él es premio Pulitzer, gran fotoperiodista español, súper joven además, y bueno, pues cuando vimos lo que estábamos viviendo, todos comprendimos automáticamente que estábamos ante un momento prácticamente histórico, no es prácticamente histórico, y sentimos todos la necesidad de coger nuestras cámaras, porque es lo que hacemos normalmente para documentar este momento. Entonces Manu, nos pusimos de acuerdo, él llamó a Almo Calvo, otro fotógrafo en Madrid, súper buen fotógrafo y persona además, y nos fuimos poniendo de acuerdo entre nosotros, llamándonos para intentar hacer unos diarios fotográficos, y de hecho así lo titulamos, COVID Photo Diaries, diarios de COVID, diarios, y con la cosa de que cada uno nos pilló este confinamiento en una parte de España diferente, éramos cuatro mujeres, somos cuatro mujeres y cuatro hombres, Judith Prat, Isabel Permuy, Ana Suriñac y yo, en la parte femenina, y en la parte masculina, José Colón, Manu Bravo, Olmo Calvo y Javi Fergo. Cada uno estábamos en una zona de España, en una ciudad, y nos pareció interesante el de poder contar cada uno desde nuestras posibilidades, nuestra cotidianidad, qué es cómo estábamos viviendo este momento tan, tan extraordinario y tan duro. Esto lo empezamos por propia iniciativa nuestra, nadie, simplemente por la necesidad de contar, de fotografiar, y para nuestra sorpresa, pues al poquito de empezar a subir, porque todos los días subíamos 8 fotos a Instagram de cada una de estas historias que íbamos recopilando en cada uno de nuestros sitios, en la cuenta de Instagram, pues empezaron a interesarse por nuestro trabajo Médicos del Mundo en este caso, DKV Seguros también, y nos dieron el apoyo necesario en un momento que además los fotoperiodistas o fotodocumentalistas lo necesitamos porque se ha parado todo.
también mucho de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que con ellos pues nos dieron también el aporte económico para poder seguir fotografiando, haciendo nuestro trabajo y no caer sobre todo en la desesperación tan grande que nos esperaba dentro, confinadas en una casa, porque gracias a eso hemos podido salir, hemos podido documentar y ha sido la mejor terapia, aunque muchos de los días te vienes a casa destrozada o destrozado, ¿no? De todo lo que te toca ver y al final empatizas con eso. Hemos estado 3 meses sin faltar un solo día en redes, en subiendo esas imágenes, esos diarios. Yo en mi caso, cuando me planteaba qué hacer, al principio pues era pues el entorno más cercano que tenía, porque no sabíamos, este estado de alarma era nuevo, dónde puedes salir, pues tienes permiso, te meten en la cárcel, te multan, esto qué va a ser. Empecé a documentar, yo tendiendo siempre a lo mío, mi entorno más cercano, mi padre, mi familia que tenía aquí alrededor. Pero conforme ya pudimos viendo que podíamos salir, mi interés se volcó en lo rural, porque que siempre quizás siempre hay un exceso de imágenes de las ciudades, en los hospitales, parece que todo pasa en Madrid, en Barcelona, y sin embargo me interesaba mucho dar esa mirada a cómo se estaba viviendo esto en las pequeñas poblaciones. He llegado a fotografiar en poblaciones como el Madroño, en Sevilla, que es la población más pequeña de toda la provincia. Tiene 280 habitantes distribuidos en 5 núcleos de población de apenas 30-40 cada uno. Y claro, ahí se vive todo esto, se ha vivido de una manera completamente diferente a lo que puede ser un hospital como IFEMA, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido nuestro trabajo de los últimos 3 meses, de los 8 compañeros. Yo creo que se han unido ahí miradas muy diferentes y muy enriquecedoras. El proyecto, la verdad, que se ha dimensionado de tal forma, nos ha publicado New York Times, El País, bueno, XL Semanal, muchos medios nacionales e internacionales. Y ha sido un proyecto que se ha hecho con mucha, lo decía antes también, pero con mucho compromiso por parte de los 8. Nos hemos matado a trabajar, la verdad. Yo estoy exhausta desde... Hoy era, se supone que era el primer día de descanso. Y realmente necesito descansar porque la presión que hemos tenido en estos 3 meses, tanto personal, el sacrificio, que es una cosa que va en el sueldo y que no creo que esto se nos deba valorar porque es lo que tienes que hacer. O sea, un médico cura y un fotoperiodista hace su trabajo, que es documentar. Pero yo quizá lo que quizá ha sido más duro ha sido el renunciar a estar con tu familia, con la gente que tú quieres, por ese deber fotografiar, ¿no? El mantener esa distancia, ese alejarte de personas que quieres, para mí personalmente se me ha hecho muy duro porque tú puedes ser fuente de contagio también, ¿no? Entonces... te digo, ha sido la mejor terapia este trabajo y bueno, y ahora lo vamos a materializar. Hasta ahora hemos estado con la toma fotográfica y ahora a partir de hoy estamos a tope con editando, porque inauguramos la primera exposición en la sede de Zaragoza de DKV el 3 de septiembre. Luego también se va a hacer una exposición que ya tenemos los patrocinadores confirmados también para ello. Estamos ahora mismo a tope, vamos a publicar libro también. Aparte, Foto España ha hecho una selección de fotógrafos y trabajos sobre la cobertura del COVID y nos ha incluido a nosotros también para esa edición de libro, con lo cual ahora mismo estamos entre lo que nos piden para prensa, lo que es las ediciones de... Estamos comisariando nuestras posiciones nosotros mismos. Estamos ahora mismo un poco que no podíamos ir con los diarios y queríamos atender esa otra parte de edición de libro y exposición en tiempo y manera. Aparte, tampoco creo que es bueno repetirse, ¿no? Creo que es mejor dejarlo ahora, que parece que todo está un poco más normal. Y bueno, creo que la verdadera dimensión de este trabajo creo que se va a apreciar y valorar cuando pase el tiempo, cuando pasen esos 2 años o esos 3. Y veamos esto como una especie de pesadilla lejana, será cuando retornemos a esas imágenes y entonces nos caigamos en la cuenta realmente lo fuerte que hemos vivido, ¿eh? O sea, creo que todavía no somos conscientes todavía de lo grave y de la situación que nos ha tocado vivir. Es tremendo, ¿eh? No sé si queréis preguntarme algo, que os cuente alguna historia en concreto
El proyecto, en resumidas cuentas, es un poco esto, pero vamos. ¿El proyecto? ¿Dónde se pueden ver tus fotos? Sí, el proyecto está en una cuenta de Instagram. Estamos preparando la página web. La página web es COVID Photo Diaries, en inglés, covidphotodiaries.org. Luego también... como Médicos del Mundo ha patrocinado, nos ha apoyado en el desarrollo, ha habilitado una sección en la página web de Luis Valtueña, una página que tiene sobre el premio de fotografía, que nos ha habilitado una zona para que nosotros podamos poner ahí provisionalmente mientras tuviéramos nuestra propia web. Entonces ahí también está toda la serie de fotografías que hemos realizado, y luego todo está en nuestra cuenta de Instagram, que es el mismo nombre. Es Instagram.com/COVIDPhotoDiaries. Entonces ahí, desde el mismo día, creo que empezamos nos juntamos el 15, pero las primeras fotos que subimos fueron a partir del 17 hasta ayer mismo, que fue la última que subimos. Es un diario de cómo hemos vivido, 8 fotoperiodistas en 8 partes diferentes de España, aunque luego nos hemos ido moviendo. Yo empecé en Sevilla, pero luego he ido a Granada, siempre zonas rurales, y también a Sierra de Huelva. O sea, han sido mis 3 zonas. Pero bueno, creo que es un retrato de lo que hemos vivido, con algunas lagunas, porque también lo debo decir, porque no siempre ha sido fácil documentar, porque no nos lo han puesto fácil tampoco. Los sitios más sensibles de fotografía arqueológicamente han sido los hospitales, las residencias de ancianos y las morgues. Son imágenes que yo desde aquí hago una reflexión, más que otra cosa, a que pensemos que esas imágenes son necesarias, porque eso que comentaba antes Monte, que la gente va al pueblo sin ningún tipo de conciencia y que se juntan a hacer mogollón de cosas y que no se ponen la mascarilla, pues ahora más que nunca las imágenes nuestras o de los reporteros o los periodistas son necesarias, porque tenemos que crear conciencia sobre una situación en la que la salud de otros depende de la nuestra. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando se nos niega sistemáticamente el acceso a esos sitios, a esos entornos, y en medios de comunicación no se publican esas imágenes, creo que de alguna forma la historia se queda a mitad de contar, ¿no? Porque no solamente ha habido gente aplaudiendo en los balcones, que también, pero ha habido mucha gente que estaba muriendo en residencias. Y ha habido un IFEMA o una Palacio de la Justicia de la que, de IFEMA, IFEMA ha salido algo más del país, un poco restringido, pero de la morgue del Palacio de Hielo, una foto robada en el periódico El Mundo. Y ya, no hay nada más. Entonces, no es y tirar hacia el morbo, ni muchísimo menos, pero sí que las historias se componen de todas sus variantes, de todos sus componentes, y este es uno de ellos, y creo que esa parte se ha quedado sin contar, porque no se nos ha facilitado el acceso a eso, ¿no? Y al final eso es lo que crea conciencia. No podemos entrar todos, está claro, pero bueno, que hubiera entrado uno o dos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí un poco hago esa reflexión, más que nada porque pensamos que esa parte es necesaria, esa parte de la historia no se puede dulcificar algo tan grave como lo que estamos viviendo, y necesitamos parte de esas imágenes hechas con todo el respeto, toda la honestidad y toda la verdad del mundo, sin más. Y bueno, no sé. Sí, ahí como dices, es documentar la realidad, para eso estáis, para eso sois, sí, claro, sí. Es documentar la realidad. Pero bueno, eso queda ahí, y como tú dices, dentro de un tiempo eso queda ahí y es el testimonio de lo que hemos vivido, y que dentro de unos años, pues, ¿sabes?, podremos volver a ello. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Yo no sé si hay, Iñaki, alguna pregunta más. ¿Alguna preguntita más o algo? O un comentario, ya llevamos ya 2 horas aquí, y bueno, que podríamos seguir, gracias. Pero... Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo simplemente eso, volver a agradeceros a Monte y a Susana el que hayan aceptado participar, a toda la gente que también ha querido compartir con nosotros esta actividad, que como decía al principio, se enmarca un poquitín en un replanteamiento de las historias que queremos contar desde este medio aquí en Portugal como Instituto Cervantes. La semana que viene, como no hay partido,
porque si os gusta el fútbol, bueno, igual hay partido, pero como solo se ve por la televisión y no se puede ir, si os apetece va a haber un encuentro con un escritor muy interesante, que es José Ovejero, y si estáis interesados, pues bueno, el formato va a ser el mismo, muy parecido al que hemos usado aquí, y que ya hemos usado con Rosa Montero y con David Toscana, y la semana que viene tenemos a José Ovejero. Gracias, y espero de verdad poder contar con vosotros en esta travesía digital y virtual que, bueno, que vamos a tener que seguir utilizando para favorecer lo que decía Susana, por un sentido de responsabilidad y con respecto a los otros, ¿no? No solo con respecto a nosotros mismos, sino también con respecto a los otros. Gracias y nos vemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Susana y Monte, y a todos. Gracias, Viviñaki. Chao. Hasta luego.